El presidente de Estados Unidos tiene coronavirus. Íbamos a hablar de esto, pero esto es mucho más urgente y muchísimo más importante. No es una vida, sino la vida de millones de personas, y es además el riesgo de caer en una guerra de dimensiones inesperadas. Turquía desafía a todos. Israel y sus armas sin escrúpulos. Francia enfadada. Rusia y Estados Unidos piden calma. Irán se ofrece. Pero, ¿qué dicen los protagonistas sobre el campo de batalla? Y hay muchos muertos, heridos, aeronaves derribadas y tanques destruidos. ¿Qué sigue? ¿Es la nueva guerra? Soy Roberto de la Madrid. Y esta noche, desde la región más importante para la seguridad del mundo, detrás de la razón. Desde hace muchas décadas, Azerbaiyán y Armenia se pelean por el control de Nagorno-Karabaj, esa zona que vemos en naranja. Esa zona de mayoría armenia decidió independizarse de la entonces República Socialista Soviética de Azerbaiyán. Estalló la guerra. En 1994 se concreta un alto al fuego. El país no reconocido, llamado Nagorno-Karabaj, es reconocido como parte de Azerbaiyán, pero controlado políticamente por armenios independentistas con el apoyo de Armenia. El alto al fuego frágilmente se ha respetado hasta hoy. La escalada comenzó el pasado 27 de septiembre. Cada quien dice lo que quiere. Armenia registra 127 muertos, pero Azerbaiyán dice que al menos 2.300 soldados armenios han resultado muertos y heridos. Armenia dice que Turquía le derribó un Sukhoi Su-25. Azerbaiyán dice haber destruido un dron y un sistema antiaéreo S-300 armenio. Azerbaiyán no anuncia bajas militares, aunque registra 19 civiles muertos y 55 heridos. Irán, su vecino, pide paz y diálogo. Se ofrece como mediador en el conflicto. Rusia, Francia y Estados Unidos piden conjuntamente un alto el fuego inmediato y que se reanuden los acuerdos diplomáticos. El Consejo de Seguridad de la ONU exige diálogo. Se revela que Israel está enviando armas y apoyo logístico a Azerbaiyán. Medios israelíes indican que Azerbaiyán está usando drones israelíes. Turkey is implementing broad-based aggression against Artsakh. It's when the whole international community calls upon Azerbaijani. Armenia denuncia que Turquía también está ayudando a Azerbaiyán con cazas F-16, con drones, ciberataques, consejeros y mercenarios. El presidente de Turquía no lo esconde. Llama a todo el mundo a apoyar a Azerbaiyán y a arrebatarle a Armenia la zona de Nagorno. Burada bir kez daha Azerbaycanlı kardeşlerimizin işgal altındaki topraklarını... Francia se enoja y dice que no lo permitirá. Francia alerta además que terroristas desde Siria están llegando al combate. Rusia también lo informa. Aunque Azerbaiyán y Armenia han desafiado los llamados de tregua del mundo, en las últimas horas Armenia estaría dispuesta a aceptar la mediación internacional. Muchas gracias al equipo Detrás de la Razón, muchísimas gracias a Shadi Alizadeh, quien está hoy como investigadora, y a nuestro periodista en jefe, Sharam Solfagari. Y por supuesto, siempre, de los siempre, es a usted que nos ve. Si no, imagínese, pues estaríamos hablando solos frente a la pantalla. ¿Quién está esta noche? Veamos. Thank you.
Le suplico respuestas muy cortas, Iñaki, comienzo contigo. Explícame qué está pasando. Bueno, pues están pasando una cosa básica y elemental, sobre todo en estos tiempos de convulsión extrema, y es que viejos conflictos que nos remiten como mínimo a la Edad Media y que vienen de antiguo, se han reavivado después de varios siglos de tensiones permanentes o de situaciones que vuelven a resurgir, se han reavivado en medio de la crisis mundial que se vive prácticamente desde el año 2015-2016, ¿no? Esto es lo que está ocurriendo. Hay momentos en la historia humana en los que prácticamente varios siglos se concentran en conflictos muy, 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 muy simbólicos y a la vez muy materiales, ¿no? Y esto está pasando en Caucasia, está pasando en el sitio de conexión de dos bloques, el bloque euroasiático que va al alza y el bloque occidental que va en descenso, en un sitio de tensiones extremas que es toda parte de Caucasia, es todo Oriente Medio, y a la vez afecta a una cuestión básica, que es la cuestión del futuro energético de Europa. Básicamente todo eso unido en un conflicto entre un gran país, bueno, Azerbaiyán en este caso, concluyo, que tiene 10 millones de habitantes, que dedica 2.000 millones hasta ahora, pero se sospecha que son más, 2.000 millones de dólares al año para armamento, y Armenia, que es un país que tiene 3 millones de habitantes y dedica 500 millones de dólares al año para armamento, ¿no? Esto es lo que está pasando simplemente en una situación actual que es explosiva desde cualquier punto de mira. ¿Quién puede ganar a corto plazo? A corto plazo, si no hay una negociación, puede ganar Turquía a Azerbaiyán. A largo plazo, ¿quién puede ganar si mueven los hilos de los conflictos que están, los mueven con astucia? Puede ganar Estados Unidos e Israel. Bien. A ver, en la misma línea y en la réplica de Iñaki, doctor Jesús, ¿no está claro qué desató este conflicto que estaba medio congelado desde 1994, pero lo que estamos viendo ha sido la peor en años? Porque hoy, ¿qué pasó? ¿Por qué hoy? Hola, querido Roberto, ¿qué tal, Iñaki? Muchas gracias por la invitación a Detrás de la Razón. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Roberto, para mí sí está claro. Estamos hablando de la dualidad en muchos sentidos. En el plano global es un Turquía que está reislamizando su política exterior y que intenta recordar lo fuerte que fue el Imperio Otomano, y Turquía se concibe a sí mismo, la Turquía de Erdogan se concibe a sí mismo como ese heredero natural de la fuerza que tuvo el Imperio Turco Otomano durante más de 6 siglos. En el plano regional es Rusia y Turquía en esta dualidad, moviendo sus tentáculos. A Rusia se le ve generalmente como el aliado natural de Armenia, pero no está claro si tiene distanciamiento de Azerbaiyán. Y a Turquía, obviamente, que ni siquiera reconoce a Armenia, por otro lado se le ve como el aliado natural de Azerbaiyán, que a su vez es una potencia petrolera, una potencia gasera y una potencia que ha estado trabajando en dos aspectos: en su fortalecimiento militar, por un lado, pero también en la inversión para la construcción y el desarrollo consolidado de infraestructura de extracción de gas y de extracción de petróleo, dejando de alguna manera de lado a Armenia y potenciando a Georgia para que a través de Georgia y Turquía pueda proveer los mercados europeos de gas y de petróleo. Eso en el plano regional, en el Cáucaso. En el plano local, la familia Aliyev, que controla Azerbaiyán, que, bueno, tiene más de 10 millones de habitantes, el 87% de ellos musulmán chiita, ¿no?, de esta familia serí, quiere dar el golpe de timón, Roberto, y asegurarse de hacerle ver a su población que Armenia comete un grave error de posicionarse de un territorio que desde 1922 Stalin, líder de la Unión Soviética desde aquella época, había concedido justamente a Azerbaiyán. En el lado de Armenia, querido Roberto, las cosas no andaban bien económicamente, las cosas no andaban bien políticamente. Recordemos que la revolución de terciopelo justamente es un levantamiento popular que, pues, prácticamente lo impulsa Nikol Pashinyan en contra de las élites del anterior líder histórico de Armenia, Serge
Sargsyan, que ya estaba enquistado en el poder y que no se veía claro cómo económicamente Armenia podría progresar, además estando rodeado por un lado de Azerbaiyán, por otro lado de Turquía, arriba buenas relaciones con Georgia, pero Georgia está peleado completamente con Rusia y su única salida de Armenia, digamos, es Irán en su frontera sur o en la frontera norte de Irán, con quien más o menos lleva una buena relación. Entonces, querido Roberto, del lado de Armenia hay una necesidad muy importante, también un poco el de desviar la atención de sus problemas internos, potenciando la rivalidad con Azerbaiyán, que siempre hay una tensa calma, porque recordemos que Nagorno-Karabaj, si bien es cierto que tiene mayoría armenia, si bien es cierto que está ocupada por Armenia, la manera en la que le han dado la vuelta a los armenios es diciendo, ellos se independizaron de Azerbaiyán, ellos estaban bajo asedio azerbaiyano y entonces emerge la República de Artsakh, que en realidad pues es una especie de maniobra político-militar legalista para decir, no estamos invadiendo territorio como lo hace Israel con los palestinos, lo que estamos haciendo es ayudar a nuestros hermanos de Nagorno-Karabaj a que se independicen. Entonces, eso mantiene el nacionalismo en Armenia y por otro lado también revive el orgullo azerbaiyano. Y entonces los dos tienen una ganancia discursiva de dualidad. Bien, bien. Ahora vamos al plano que quizá nuestro público está preguntando, pero ¿por qué esto es tan importante? Y Iñaki, quiero que me lo respondas. ¿Esto no provocará el rompimiento de la OTAN? Turquía contra Francia cuando son hermanos en la OTAN, más aún esto no provocará una guerra mundial contra Turquía, si se descuidan, claro, a lo mejor pues no pasa nada, porque Turquía no solo está desafiando a la OTAN, está desafiando a Francia y a Estados Unidos, Turquía también está desafiando a Rusia, la solicitud de alto al fuego del presidente Putin fue ignorada por Azerbaiyán, envalentonada por el presidente turco, Turquía ha desafiado a Rusia y Estados Unidos con Libia, Grecia, Siria y ahora el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. ¿Qué es lo que quiere Turquía y qué implicaciones podría traer esto con la fractura entre la OTAN, Francia, Turquía, y esto es un verdadero caos? Iñaki, por favor. Bueno, Turquía lo que está haciendo, a mi entender, es una huida hacia adelante, dada la situación interna que tiene, ¿no? Lo que quiere es extender los conflictos, la inestabilidad y la inseguridad en todas partes para ocultar su situación económica, que es bastante delicada, ¿no? Entonces ha estado preparando e impulsando a Azerbaiyán. El 16 de septiembre, el ministro de Defensa de Azerbaiyán ya anunció indirectamente que el ejército estaba preparado para liberar los territorios de Azerbaiyán que tenían ocupadas otras potencias. Esto se viene preparando con antelación, ¿no? La maniobra de Turquía yo creo que es llevar las cosas hasta un equilibrio, hasta un extremo, hasta una situación crítica en la cual Turquía sabe que en último caso, en último extremo, estará protegida por la OTAN, aunque parezca que ahora haya tensiones. ¿Por qué? Si a Turquía le sale bien la maniobra de controlar los gasoductos y oleoductos que pasan desde Azerbaiyán, Georgia, Turquía, Grecia, hasta el sur de Italia, habrá asegurado una de las dos tenazas que tiene para controlar la energía en Europa. Y eso le viene muy bien a los Estados Unidos, y a los Estados Unidos no le viene nada bien que haya una situación de tensión, que pueda haber un conflicto serio entre Francia y Turquía y Grecia, etcétera, ¿no? Viendo el panorama un poco desde arriba y viendo el proceso que se abre con la salida, con la crisis provocada por la COVID, con la situación en los Estados Unidos, con la recomposición económica de China, con el prestigio que está cogiendo y la lenta recuperación, pero cierta recuperación de Rusia, con la derrota en Siria, etcétera, viendo desde esta perspectiva, estos conflictos que está provocando Turquía simplemente son unas readecuaciones para ver qué alternativas, como Turquía se coloca, digamos, como el juez y la parte en el norte de Oriente Medio, en el sur sería Israel, el juez y la parte de Oriente Medio, para un posible conflicto entre Eurasia y Europa. No un conflicto de Turquía contra Rusia, eso sería ya la parte de un conflicto más general. Yo creo que Turquía está midiendo cómo puede tensionar al extremo para ocultar sus circunstancias interiores, internas, y un factor también, cómo puede agradar a los Estados Unidos, y es que la potenciación de la Turquía dice que Azerbaiyán es una
nación, que Turquía y Azerbaiyán son la misma nación con dos estados, y está haciendo una política deliberada de azuzar los sentimientos étnicos religiosos de Azerbaiyán, de los azeríes que viven en el norte de Irán, para crear tensiones en el seno de Irán, y esto espera que le venga bien a los Estados Unidos, y por tanto Estados Unidos queda agradecido, lo mismo que Estados Unidos queda relativamente agradecido con el comportamiento de Turquía en Siria, ¿no? Y digo relativamente. Estas cuestiones las están midiendo. Turquía sabe que Estados Unidos y la OTAN no pueden dejar la base que tienen en Turquía y las zona estratégica que controla Turquía, ¿no? Grecia es muy pequeñito, a Grecia le pueden torear como una vaquilla enfurecida, le pueden torear, y Francia al fin y al cabo es una potencia que ya ha perdido, excepción hecha de su poder nuclear, que es relativamente exiguo, ya ha perdido todo poder económico y militar en el conflicto abierto a nivel del mundo, ¿no? Y por tanto Turquía está jugando esa baza. Oye, Iñaki, pero lo que estás diciendo es como de una mente súper maquiavélica, criminal, ¿no? Estar toreando tanto a Rusia como a Estados Unidos a ver para qué lado y que se peleen. ¿Se la comerá esto Vladimir Putin y el propio Pentágono? O sea, ¿se la comprarán a Turquía y podrían caer en la trampa los dos? ¿O qué va a hacer Putin y qué va a hacer el complejo militar industrial de Estados Unidos? Igual no se trata de caer en la trampa, ¿eh? Igual se trata de un viejo proyecto que ya lo hemos analizado, y llevar, por ejemplo, 6.000, 7.000, 8.000 terroristas del ISIS a Armenia, extenderlos con los que tiene Georgia, extenderlos con los que tiene Chechenia, es meter el veneno dentro del sur de Rusia. Y eso igual no es una trampa, igual dentro de 5, 6 años o dentro de 4 años estamos asistiendo a intentos anteriores que han hecho. Lo mismo exactamente eso, pueden intentarlo dentro de 4 años, dentro de 3 años, con la frontera entre Tíbet, con China, por poner un caso, u otras regiones de China que son de religión islamista. No podemos analizar el presente del mundo sin tener en cuenta que el Pentágono, que los servicios secretos, que la inteligencia del Pentágono, del Kremlin, etcétera, analizan las circunstancias con 10, con 12, con 20 años de antelación. Eso es así. Entonces, nuestros análisis tienen que ser no solamente de aquí a 2 años o de aquí a año y medio, que es el conflicto que ahora estamos analizando. Por debajo de todo esto, hay conflictos de una envergadura donde se está jugando cuestiones, el agotamiento de los recursos, etcétera, etcétera. Y por tanto yo pienso que no podemos descartar ninguna hipótesis, y que este conflicto, lo mismo que otros muchos que no podemos hacer y que no podemos nombrar en estos momentos, muy posiblemente entren dentro de un juego de ajedrez múltiple en donde los servicios de inteligencia político-militar tendrán diversas jugadas planificadas. Bien, gracias Iñaki. A ver, Jesús, bueno, pues hay muchas cosas ahí que yo también quiero saber la réplica de qué piensas de lo que dice Iñaki, y bueno, ¿para qué está enviando Israel armas a Azerbaiyán si por el otro lado Francia parecería, o no parece, defiende a Armenia? Y además, ¿por qué están llegando terroristas que trabajan prácticamente en Siria? ¿A qué están llegando al conflicto? ¿A quién van a defender? ¿Contra quién van a luchar? Ya lo reportó Francia, ya lo reportó Moscú también. ¿Qué están haciendo ahí esos terroristas, por favor? Bueno, mira, si me permites, 4 temas. Venga. Dinero, petróleo, genocidio y también ahí disputa militar. Me explico. En cuanto al genocidio, Turquía está llevando a cabo una campaña muy agresiva en contra de los armenios, porque la diáspora armenia, decirle a la gente que Armenia es un territorio chiquitito enclaustrado en el Cáucaso, que tiene 28.000 kilómetros cuadrados y solamente tiene una población de 3 millones de habitantes, pero su diáspora, Roberto, es gigantesca y tiene aproximadamente 10 millones de personas de origen armenio que se romantizan y son nostálgicos de Armenia, y que además dicen que esta Armenia que está ahí no es la Armenia que dejaron, pero que es la Armenia que tienen que defender y tienen que cuidar. De esta diáspora, Roberto, 2.5 millones se encuentran en Rusia, aproximadamente 1.5 millones se encuentran en Estados Unidos y casi 800 mil se encuentran en Francia. Y es una diáspora, los armenios, muy movidos, muy cabilderos, muy cercanos al poder para traer en política exterior resultados de defensa hacia Armenia y de contención hacia Turquía y hacia Azerbaiyán. Esto pasa en Rusia, por eso la cercanía del gobierno ruso con Armenia. Por eso, por otro lado, la cercanía de Francia
porque Francia es pro-Armenia en este conflicto. Y bueno, hay teóricos que dicen que incluso parte de la razón por la que se le niega la entrada a Turquía, a la Unión Europea, es justamente porque Francia le condiciona que reconozca el genocidio armenio. Bueno, pero esto es un tema muy importante. Venga. Pero en octubre del 2019, Roberto, y además en diciembre, el 12 de diciembre de 2019, tanto la Cámara de Representantes en Estados Unidos como la Cámara de Senadores aprobaron el reconocimiento por parte del gobierno de Estados Unidos, el reconocimiento oficial del genocidio armenio. Y Trump, bueno, se le pusieron los pelos de punta porque históricamente Turquía chantajea a Estados Unidos con negarle sus bases de Incirlik, por ejemplo, el espacio aéreo y la colaboración en inteligencia para la penetración histórica que ha tenido Estados Unidos en el Medio Oriente. Por lo tanto, en política exterior y como miembro importante de la OTAN, con el gran ejército que tiene Turquía en la OTAN y todo lo que aporta a la seguridad militar de la OTAN, pero también de los intereses de Estados Unidos, Estados Unidos se había negado históricamente a reconocerlo. Nada más, cada 24 de abril, te faltan los otros puntos, Jesús, del genocidio armenio, se habla del Metzger. Bueno, pero lo que quiero cerrar en este contexto es que Turquía lleva una campaña muy agresiva porque la diáspora armenia en Francia, en Rusia, en Estados Unidos y en otros 30 países en el mundo han reconocido el genocidio armenio. Esto pone muy de malas a Turquía, que persigue que fomenta el negacionismo del genocidio, y entonces está devolviéndose la Armenia. Dice: Armenia está ocupando ilegalmente territorio azerbaiyano y vamos a ayudarle a nuestros hermanos azerbaiyanos a que recuperen el territorio, que más o menos ronda unos 11.500 kilómetros cuadrados, es decir, casi poquito menos de la mitad de lo que es el país de Armenia como tal. Por eso inflaman esta chispa nacionalista, porque además, Roberto, y con esto cierro, recordemos que Azerbaiyán es un proveedor muy importante de gas y de petróleo también para los europeos, y ahí viene la disputa económica. Rusia es el proveedor natural de gas, bueno, Azerbaiyán pretende hacerle la competencia. Rusia también provee petróleo a Europa, Azerbaiyán también le está haciendo la competencia, y Rusia le ayuda a través de su territorio. Y en el caso de Israel, pues nada más decir que es el principal o uno de los principales proveedores de armamento en la región. Por lo tanto, el tema ahí es meramente económico. Y también para congraciarse con Turquía, que estaban muy distanciados, Roberto. Bien, oye, ¿no habrá algo ahí abajo de Nagorno, de esa región? Porque, pues, Stalin se lo dio a Azerbaiyán. O sea, el desafío presenta la historia tremenda, ¿no? Desde hace 3.000 años, donde las poblaciones que vivían ahí fueron robadas por otros y por otros y por otros y por otros y por otros, y luego Rusia se lo quitó a otros, y luego el Imperio Otomano a otros, y bueno, no sé, habrá algo ahí, eso habrá que ver. Y yo te pregunto, Iñaki, ya para cerrar, nos tenemos que ir rapidísimo, ¿hacia dónde vamos? Y Irán se ofrece como mediador. Irán, ¿qué papel podría desempeñar? Rapidísimo a las dos cosas, por favor, Iñaki. Bueno, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia un movimiento creciente de parar los pies a nivel mundial a los Estados Unidos. Eso lo saben perfectamente, por eso la política de los Estados Unidos, del sector de Biden, es una política más astuta pero más peligrosa que la de Trump, por un montón de razones. Hacia eso vamos. ¿Y qué puede hacer Irán? Irán puede hacer una cosa fundamental en esta cuestión, es en todo caso, en caso extremo, ayudar a Armenia, porque se está jugando la supervivencia de Armenia, y a la vez se está jugando introducir tensiones dentro de Irán, y luego ayudar a una resolución pacífica. Pero Irán está luchando aquí por su independencia. Gracias, gracias a los dos. Gracias, Iñaki, buenas noches. Gracias, Jesús, les agradezco muchísimo. Fuera de las guerras, gracias, las armas y la muerte en el campo de batalla que veíamos ahí, fuera de eso, en el Olimpo, allá arriba, suceden otras cosas muy diferentes. ¿Por qué lo digo? Donald Trump, pues, ya presenta tos y fiebre, Melania aún no. En el Olimpo, de los más poderosos, como decía, las cosas son muy diferentes. Se registra una lluvia de hermosos y bonitos mensajes y buenos deseos para Trump y su esposa, desde las esferas más altas del mundo, empezando por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Envió una carta para expresarle todo su apoyo sincero en este momento muy difícil, deseándole que lo más pronto salga del coronavirus. El británico Boris Johnson igual, la canciller alemana igual, Pakistán, la India, Taiwán, hasta el presidente Erdogan de Turquía le mandó los mejores deseos a Donald Trump. En el campo de batalla es otra cosa. Ahí, entre todos, no se desean la muerte, pero no protegen la vida
de los que menos les importan. ¿Cuáles? Los pueblos. Buenas noches.